nací en el ejido El May, municipio de Tanlajas, San Luis Potosí. Mis papás estaban separados, yo me crié sola. Yo no pude estudiar, estudié ya cuando ya ahora que tenía 34 años, yo estudié la primaria y la secundaria. Yo me casé a la edad de 14 años porque no sabía qué hacer, ni dónde ir, ni cómo hacer. Yo tuve una docena de hijos. Yo adopté a un niño que, pues, desgraciadamente estaba tirado. Y ya le dije a mi esposo, sí, está bien, hay que adoptarlo, es un niño. Lo registramos yo y él. Antes de eso, yo ya había adoptado otro niño porque ese lo inscribieron en la escuela. Su mamá nunca apareció, ni su papá. Yo adopté a esos dos niños para no dejarlos abandonados, ayudarles en lo poco que yo pude. Y hasta ahorita, pues Ramiro vive conmigo. 12 hijos míos más 2, ya serían 14. Pero se me murieron 3 de los bebés. Mi esposo se juntó con otra. Toda mi vida me engañó y yo no sabía, porque yo era muy ignorante. Cuando yo me di cuenta de eso, yo estaba embarazada del último bebé. Yo no me divorcié porque el esposo no quería divorciarse. Sigo casada con él. Cuando nos separamos, ya yo vivía sola y él vivía en su casa. Él me quemó mi casa. Agarré todos mis hijos. De allí nos fuimos a Monterrey hasta que salieron de la escuela los muchachos. Me traje a todos los niños chicos. Nomás uno lo dejé estudiando. Le llevaba dinero, le llevaba uniforme. Él nunca le faltó nada, aunque yo estuve lejos de él. Rentamos un cuarto y allí vivimos todos. Yo tenía que trabajar de vigilante. Me pagaban 3,000 pesos por quincena y yo les daba estudio a mis hijos. Ahí les di estudio a mis hijos y pagaba la renta. Nunca me casé. Yo estoy sola, vivo sola. Me lo pasé con mis otros hijos más grandes. Ya en Monterrey ya crecieron todos mis hijos. Unos se casaron, otros vivieron por cada quien por su lado. Cuando yo vivía con mi hija, ella me regala un pedazo de terreno. Y me dice, construye allí, mamá, para que tú vivas allí. Y cuando yo hice los cuartos, empezó ella a decirme, mamá, yo voy a rentar los cuartos porque es mi casa, es mi terreno. Pues agarrar mis cosas, mi ropa, porque fue lo único que me traje. Venirme acá con mi otro hijo que vive aquí en Coahuila. Decidí vivir en esta casa, sola con mi hijo, porque mi hijo es atrasado y pues no se entiende bien. Yo me mantengo en la venta de ropa, nada más en eso. Y poco los sábados y domingos hago comidas, hago menudo, barbacoa, y es lo que hago. Y de allí vivimos. No, no se rinde, eso sí, no, es muy luchona. Aquí y allá hace comiditas los domingos y entre semana, toda la semana vende su ropita. Ramirito para mí es mi hijo. Yo quiero mucho a mi mamá. Es como si fuera mi sangre, como mi propio hijo, porque él me quiere tanto como madre y yo lo quiero tanto como mi hijo. Para nosotros es un ejemplo, porque es muy luchona, es muy servicial. Yo me considero una mamá fuera de serie, porque soy capaz de mantener a todos mis hijos y sacarlos adelante con mi propio esfuerzo.